Y la Comisión Legislativa de Enmiendas recibió los aportes de la Fiscalía respecto de la enmienda que propone otros requisitos para ocupar ese cargo. Andrea Samaniego informa. El fiscal subrogante Wilson Toainga acudió a la Comisión de Enmiendas para reaccionar a la propuesta de enmienda presentada por el ex legislador Esteban Bernal, quien propuso que como requisito para quienes busquen ser fiscal o contralor no hayan ocupado un cargo con rango ministerial en 10 años. Sobre esto la Fiscalía está de acuerdo, pero además propuso algunos filtros. Si es que el desempeño de la función de fiscal general del Estado deviene del desempeño de la carrera fiscal, es un plus para que este funcionario tenga su conocimiento desde su carrera que ha hecho durante toda su vida. Ese es el requisito que como adicional se sugiere de parte de la Fiscalía. Lo que apreciamos es que efectivamente él está de acuerdo con el texto planteado y si bien hizo unas observaciones que van derivadas más bien ya cuando tratemos la reforma de limitación de funciones del Consejo de Participación Ciudadana, lo incorporaríamos o lo revisaríamos. La comisión también recibió los aportes de la asambleísta Yanine Cruz, quien propuso la segunda enmienda que tiene que ver con entregar más recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo en zonas rurales. Se espera que la próxima semana la comisión pueda empezar a trabajar el informe para primer debate.